Comprometidos con el desarrollo y modernización en infraestructura urbana, el gobierno de Altamira llevó a cabo la inauguración de obra en la colonia Tampico Altamira, donde el alcalde Armando López Flores destacó la importancia de dichas acciones. Independientemente del monto de la obra, que es importante, casi 6 millones de pesos, que con mucho esfuerzo y gracias al apoyo de mi cabildo que aquí está presente, porque el mérito no es mío, es de todos juntos, entre todos tomamos la decisión de hacer esta obra, es lo que significa, ¿sí? Estas eran calles, sobre todo allá abajo, me acuerdo, donde está el canal, intransitables, llenas de lodo, llenas de agua, y que hoy, pues es una vista diferente. Aparte, los servicios ya van a poder entrar, la vigilancia ya va a poder entrar, ¿sí? Eso también es un agregado. La plusvalía de sus terrenos obviamente sube, ¿sí? Pero sobre todo las condiciones de vida mejoran, y eso es lo importante. Por su parte, el secretario de Obra Pública y Desarrollo Urbano dio lectura a la ficha técnica de los trabajos, destacando que este es el primero de muchos proyectos de obra pactados dentro del plan de desarrollo para este año. En pavimento traemos una longitud de 768 metros lineales, dando un total de 6.304 metros cuadrados de pavimento hidráulico. Traemos 984 metros lineales de guarnición, 818 metros cuadrados de banqueta. Traemos de 259 metros lineales de drenaje, 120 metros lineales de agua potable. Traemos 30 descargas domiciliarias y 28 tomas domiciliarias. Como les comentaba, la inversión total de esta obra en inversión pública municipal es de 4.436.000 pesos y un remanente de Fortamun la inversión fue de 1.292.000 pesos. Noticieros, Canal 9.